Pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar con tu mamita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad, en nuestro bosque maravilloso donde yo gozo y soy muy feliz viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec. Este párrafo es parte de una canción de los años 80 emblemática para México. Es interpretada por la cantante Yuri y es muestra de la fama de los pandas que habitan en el zoológico de Chapultepec. Pero, ¿cómo llegaron aquí? En 1975, Pekín regaló dos pequeños pandas a México, un macho y una hembra. Esta pareja dio a luz a Shenli, To Wei, Liang Liang y a las gemelas Xian Hua y Xuan Xuan. Estos pequeños pandas fueron los primeros en haber nacido fuera de China. De hecho, Xuan Xuan y Xin Xin son los únicos dos pandas en el mundo que no pertenecen a China, porque fueron a un regalo. Los pandas son más que mascotas para China, son un arma diplomática. Cuando China comenzó a convertirse en una fuerza económica internacional, a mediados del siglo XXI, se dio cuenta de que podía usar a los pandas como una ventaja. Desde 1950, los pandas han sido parte de la estrategia diplomática de China. En un inicio, era bastante simple. China regalaba pandas a sus países aliados como muestra de agradecimiento. Pero cuando los pandas se volvieron una especie en peligro de extinción, la estrategia cambió. China comenzó a prestar a los pandas y a cambio, los zoológicos pagaban $1,000,000 por panda cada año. Y si estos pandas tenían un hijo, el zoológico pagaba un impuesto de $400,000. El truco está en que China no le da sus pandas a cualquiera que pueda pagarlo. Es mucho más difícil que eso. Investigadores de la Universidad de Oxford han notado que existe una relación entre los préstamos de los pandas y las relaciones comerciales en China. Por ejemplo, en 2010, China estaba en búsqueda de un vendedor de salmón. Su comprador tradicional era Noruega, pero Noruega acababa de otorgar el Premio Nobel de la Paz a un disidente chino. China no quería premiar este comportamiento, así que acudió a Escocia, que también es un país productor de salmón. Así que cerraron el trato y un panda fue enviado al zoológico de Edimburgo. Todos contentos. Pero China da y China quita. En 2009, China había dejado claro que quería recuperar a Tai Shan, un panda que hasta el momento vivía en el Zoológico Nacional de Washington, D.C. Cuando los oficiales del zoológico pidieron una prórroga para que Tai Shan pudiera quedarse un tiempo más, la respuesta fue definitiva: no. Hubo un par de factores que influyeron en la decisión. En primer lugar, el presidente Obama se había reunido con el Dalai Lama, un fuerte crítico del gobierno chino y un defensor de la independencia del Tíbet, lo que no agradó al gobierno chino. En segundo lugar, Estados Unidos había anunciado la venta de armas a Taiwán, a pesar de las protestas de China. Hay que recordar que China no considera a Taiwán como un país soberano, sino como una provincia rebelde. Una semana después, Tai Shan estaba en un avión de camino a China. Los pandas son considerados como un brazo de la relación diplomática con China. Así como cuando un país expulsa al embajador de otro país como consecuencia de una subida en los aranceles comerciales, los pandas sirven para reforzar las relaciones con sus aliados o futuros aliados. Otro ejemplo reciente es el de Malasia, en 2014. Cuando un avión de Malaysia Airlines desapareció con 152 ciudadanos chinos a bordo. Las cosas ya estaban puestas. Se había cerrado un acuerdo comercial y Malaysia ya tenía listo su zoológico para recibir al nuevo embajador pandesco. Pero la fecha pasó y el panda no llegó. Todos los sucesos indican que el gobierno chino no estaba nada contento con cómo Malaysia estaba manejando la investigación. China mandaba un mensaje: somos socios, nos gusta ser aliados, pero lo que estás haciendo no me está agradando.